campanya Think Sprite? No, vull que em parlis de la teva experiència aquí. Doncs bé, jo abans de venir aquí era un... No. Què t'ha semblat això? M'ha semblat molt bé. Primer de tot, volia agrair la presència de tots els meus companys, no? Començant per Sartors i per l'equip tècnic. I bueno, ha sigut molt curiós estar allà vint al supermàrquet, soc el número 16. Sí. Ja està, no sé, ara estic colpit per l'experiència, però potser d'aquí, no sé, uns mesos així encara puc reaccionar d'alguna manera. No sé, a tant de potencial. Estàs emocionat? A tot el que ha significat. Estàs emocionat, no? Ja t'ho he vist. Bueno, i res més. Què tal estàs, Marta? M'ho he passat molt, molt bé. Sí o no? La primera part guapa, la segona avorrida i la tercera guapa. Sí, no? Però no tinc molta sort. Això ja ho dic, per aquí la càmera, tronco. Qué pero, ¿cómo lo has visto? Bien. ¿Sí? ¿Te ha gustado? ¿Has disfrutado arriba? ¿Vas muy ciego o qué? No, bien. Al principio más o menos, después se puso divertido y al último me cagaba de sueño. ¿Sí? ¿Mm? Coca-Cola. ¿Qué te ha parecido, José? Mi opinión sobre el experimento que hemos realizado es que... Seriamente, las acciones han quedado un poco huérfanas de continuidad. Ha faltado que se cree un feedback de acting entre los personajes, pero dado las dificultades de comunicación entre los distintos personajes que tenían autoridad sobre los actores, se entiende. Yo creo que recortando y sobre todo aprovechando material tipo... ¿Esto? Aprovechando material del tipo... Hostia, tú me has encantado, ¿te puedo dar un beso? Sí, claro, es un placer. Increíble esta mujer, ¿eh? ¿Verdad? Tiene una belleza... Familia. Es familia. Me he tirado toda la puta noche pidiendo que alguien te contase los lunares. Y no sé por qué... No, y lo he oído la orden, pero luego me he despistado. No, pero que te los contaran a ti. No, ya, que he oído la orden. No. Pero me lo han dicho, dice, pídele que te cuente los lunares. Y yo digo, vale. Y entonces me he ido y ya se me ha pasado. Pero tenía, me han dicho. ¿Y por qué te has cabreado tanto? ¿Cuándo? Hacia el final se te veía jodida, seriamente. Ah, allí estirada, era de coña eso, ¿eh? Sí, bueno, sí, pero ya lo controlábamos seriamente cuando estabas interpretando. Tenías asustados a todos. Sí, cuando era de la muerta. ¿Callaros ya? Exactamente no lo sé, la verdad es que tengo ahora mismo una vivencia peregrina de la muerte. Yo estoy seguro, ¿eh? Que no sé dónde estoy. Me voy a ver, José. Estoy flipando. Estamos muy calentorra, ¿eh? ¿Qué quieres? Mira, aquí estoy, más puteada que un higo. Tanto he hecho sufrir, he pasado los de Caín, peor que un parto. Pero bueno, pues soy una persona muy, muy sufrida. He hecho todo lo que me ha dicho el tío y gracias a la bebida de alguno que otro psicotrópico y sobre todo, pues, este gran compañero que he tenido, un equipo fantástico, un atrecho. Bueno, estas vistas que vemos aquí, todo ha sido maravilloso. Un rodaje inolvidable. Javier, ven, saluda a la cámara. Javier, cuéntanos. Hola. ¿Qué te ha parecido? Unas cuantas mentiras. Me ha parecido muy chulo. Yo he disfrutado mucho, me lo he pasado muy bien, he hecho un poco el loco, he hecho bastante el loco, he hecho mucho el loco. Y nada, ha habido un momento de caída, ya estábamos muy cansados y tal, pero lo hemos superado. Y hasta el final. Y si os digo la verdad, yo me quedaría más tiempo. Te has quedado pillado, ¿no? Te has enganchado. Me he quedado pillado y me he quedado con las ganas de comerme el puto salmón ahumado con las tostaditas y la mantequilla, que aún no he cenado. Yo tampoco. ¿Cómo estoy? He bebido de todo, porque he vivido de todo. Me he fumado el porrito y tal. Bueno, pero muy bien, ¿eh?